Después de derrotar a Atlético Marte por la mínima en el cierre de la primera vuelta, FAS ya piensa en la segunda parte del torneo Apertura 2021. Dieron inicio a la semana de preparación y estas han sido las declaraciones de los tigrillos. Creo que contento por el rendimiento que han tenido los jugadores. Es un premio a eso, terminar primero. Pero el campeonato no se termina ahí, solo es la primera parte del campeonato. Por lo tanto, pues, esperamos que nuestro equipo trabaje y siga en la ruta que ha logrado este torneo. Yo creo de que tratar de que nuestro jugador sea un poco menos egoísta en la definición, porque por ahí se han creado varias jugadas de gol, de claridad para poder cederle la pelota al compañero y que así el compañero pueda definir. Tenemos que tratar de evitar ese egoísmo para que al final del campeonato todos estemos contentos. No, pues como todo, tiene su pro y su contra, ¿no? Por ahí sí quedaron sin técnico, pero también hay que estar claro que ahora con nuevo técnico los jugadores van a querer demostrar. Por ahí los que no estaban jugando y le den la oportunidad van a querer jugarse como se hizo una final para seguir jugando. Entonces nosotros tenemos que encarar el partido como hemos venido encarando los demás, ¿no? Como si fuera una final, sin guardarnos nada, proponiendo, porque somos un equipo que siempre estamos obligados a buscar resultados. Entonces hay que encararlo de la misma manera, con la misma seriedad, y ojalá y Dios quiera el sábado estemos a la altura y se pueda lograr una victoria. Va a ser un partido apretado como siempre ha sido con Santa Tecla, y bueno, más ahora ellos que anunciaron que van a cambiar técnico. Creo que a veces uno como jugador en esos momentos como que quiere demostrar que está haciendo bien las cosas, o que era culpa de no sé qué, de uno, del otro, sino que es como que vive un nuevo momento. Entonces ellos quieren demostrar que pueden salir de ese problema en el que están, así que va a ser un partido complicado. Nosotros tenemos que hacer lo que hemos venido haciendo, que nos ha dado resultados, no inventar nada, y que ha sido importante, creo que la intensidad que le hemos metido a los partidos, la competitividad que hay dentro del grupo, que si entra uno hace bien las cosas igual. Entonces eso ha sido lo importante. En busca de mantener el liderato, el primer rival de la segunda vuelta para FAS es Santa Tecla. Jugarán el día sábado en el Estadio Las Delicias. Soy Yulisa Sánchez y usted recuerda estar pendiente de todas las publicaciones de Dale Deportes para enterarse de lo que acontece en esta Apertura 2021.